Un toque de Romero se produce hoy desde un exterior, con un equipo técnico muy reducido a fines de protegernos del COVID-19. Colombia inicia hoy sus 30 días más complejos en la lucha contra la pandemia y le recomendamos desde un toque de Romero de corazón que protejan a sus papás y a sus abuelos y salgan lo menos posible, que pasen la mayor cantidad de tiempo en las casas utilizando el tapabocas. Quien también pasa desde su casa, pero la casa de Nariño, es el presidente de la República, todavía procesando los datos de la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, donde sale con un 46% de imagen negativa y tan solo un 19% que aprueba su gestión frente al COVID-19. Sin contar con el resbalón que tuvo al traer el ejército o las fuerzas militares de los Estados Unidos, olvidando un pequeño detalle, la aprobación del Congreso de la República, a pesar de que el mismo Iván Duque en la pasada legislatura fue senador. ¿Qué estará pasando por la cabeza del presidente? El otro presidente del que tampoco sabemos qué le estará pasando por la cabeza fue a Bolsonaro, el de Brasil. Pues resulta que a principios de la pandemia él no creía en eso. Es más, no cree en las cuarentenas, es enemigo de la cuarentena. Dijo que eso era un show mediático para desestabilizar las economías de los países. Es más, salió a las calles sin tapabocas a saludar a los ciudadanos de abrazos y besos, que porque eso era todo una mentira. Esta semana sintió síntomas de la gripa y fue sometido a un examen de COVID-19. El resultado fue positivo. Bolsonaro tiene COVID-19. Mientras tanto, sean todos ustedes bienvenidos a Un Toque de Romero. Estamos en Un Toque de Romero esta noche con una invitada muy especial. Es nada más y nada menos, Santiago, que la ex senadora Piedad Córdoba, una persona pues que ha escrito la historia de Colombia desde distintos ámbitos, en ocasiones por su papel en el Estado, en la legislatura como senadora, que ha sido en varias ocasiones, en otras desde la oposición muy fuerte. Así es. Ha sido presidenta del Partido Liberal y bueno, ha ocupado muchísimos cargos. Y sobre todo, un dato que mucha gente no conoce, Diego, y que hoy en Un Toque Romero vamos a descubrir, y es que la ex senadora Piedad Córdoba empezó su carrera política aquí en Medellín. Entonces démosle la bienvenida a la ex senadora. Buenas noches, senadora, ¿cómo se encuentra usted? ¿Qué hace por estos días de COVID y de pandemia en Colombia? ¿A qué se ha dedicado? Bueno, Santiago y Diego, muchísimas gracias por invitarme a Toque de Romero, un nombre que me gusta mucho. Segundo, un saludo muy cariñoso y muy afectuoso a todos los medellinenses y las medellinenses. Yo soy antioqueña, soy de aquí de Medellín, nací en la comuna nororiental, en el barrio Manrique, pero pues desde muy pequeña nos vinimos a vivir al barrio de la América, donde crecí. Y pues donde he pasado la mayoría de mi vida, salvo la excepción cuando ya me fui para el Senado y para la Cámara en Bogotá, donde ya mi presencia era más allá que acá. Pues la pandemia y todo lo que ha significado el coronavirus y el encerramiento y el confinamiento, pues a mí me permitieron trasladarme durante todo este tiempo a Medellín, porque mi mamá se puso muy mal de salud y entonces yo decidí hace 3 meses venirme a estar con ella a Medellín. He estado todo el tiempo muy pendiente de ella, pues cuidándola con mis hermanos, y infortunadamente el domingo pasado, para acabar de completar, cuando ya creíamos que habíamos sacado a mamá al otro lado, llega una tía que estaba enferma y se muere a los 5 minutos al lado de mi mamá. Entonces han sido unos días emocionalmente muy, muy angustiosos, pero por otro lado también, Diego y Santiago y demás televidentes, como la oportunidad que esto nos ha dado de estar más cerca de la familia, de inclusive darnos cuenta de cosas que hacíamos que nos parecían como normales, pero que no lo son tanto. Yo, por ejemplo, descubrí que mi única hija Natalia es una excelente cocinera, nos tiene descrestados a todos, y pues recordar con mi mamá muchas cosas de pequeños, ustedes a lo mejor deben saber, otros no,
Mi papá era un hombre negro y mi mamá una mujer muy blanca de Yarumar, parece alemana. Entonces eso a nosotros nos dio una serie de virtuosismos, pero también de ansiedades y emociones diferentes, lo que nos hace ver la vida de una manera diferente, lo que nos hace inclusive y lo que me permitió a mí tener como todo ese cuero para ser capaz de hacer oposición, de hacer denuncias. Yo quiero preguntarle a propósito de eso que usted acaba de hablar para que nos vayamos y recordemos, como le decía, sus inicios en la política. Porque yo le contaba pues a Diego, cuando uno lee Medellín es así, de Ricardo Aricapa, sale su nombre como secretaria privada de la alcaldía de William Jaramillo. Cuando usted fue secretaria privada de Medellín, ¿se imaginaba toda esa carrera política y ser la mujer líder que soy? A ver, lo que pasa es que eso tiene unos antecedentes que yo quiero contextualizar. El solo hecho de que mi papá fuera negro, mi mamá fuera blanca, de vivir en un barrio de clase media, era un hecho muy notorio y muy curioso para la gente que vivía en el barrio, porque pues éramos los únicos negros. Mi papá era un hombre realmente negro, negro. Mi mamá, como les decía, muy blanca. Y yo realmente no venía del mundo de la política, porque mi papá además era conservador, muy conservador, del grupo alvarista. Y entonces yo venía más del mundo de la cultura. Yo fui declarada como en el 70 y pico, no recuerdo el año exactamente, eso sí, antes del 80, como la mejor declamadora de Antioquia entre 100 concursantes que se presentaron en Bellas Artes, donde yo estudié también teatro. Ya cuando pasa el tiempo, yo entro a la Bolivariana, yo empiezo a preocuparme ya desde la universidad por otros temas y otros intereses. Yo participé en la primera huelga que hubo en la Universidad Pontificia Bolivariana, que por nada nos echan. Y en uno de esos ires y venires, porque mi papá nos enseñó a nosotros a escuchar noticias y a leer los periódicos, yo escuché un discurso de William Jaramillo, me llamó mucho la atención, me gustaba la forma de decir de él, me parecía que era un hombre correcto por los debates que hacía, no llegué de la mano de absolutamente nadie, y me granjeé un nombre y un trabajo dentro del equipo de William, que fue el último alcalde por nombramiento, porque después sigue elección popular, y él, que ya me conocía mi trabajo, era muy exigente conmigo, me nombra secretaria general de Medellín, que era la mano derecha del alcalde. Fue realmente un trabajo para mí muy importante. Yo ya venía a desempeñar algunos cargos interesantes, pero realmente ese fue un cargo muy importante porque William me dio a mí la oportunidad no solamente de ser su mano derecha, sino que me delegó muchísima confianza, cual yo supe aprovechar en el sentido de nunca abusar de esa confianza, y fui en dos oportunidades en votación declarada la mejor funcionaria del municipio de Medellín. Senadora, disculpe, ex senadora, ¿para dónde va Piedad Córdoba como un actor de la política del país? Bueno, muchachos, yo de esto casi nunca hablo, pero se lo voy a comentar porque me parece interesante y además transparente. A ver, yo hice una campaña, bueno, ustedes saben todo lo que fue mi participación en el proceso de paz, todo lo que significaron las liberaciones, el martirologio de haber participado en un proceso donde terminé pues siendo investigada con el argumento de que yo pertenecía a las FARC, cosa que jamás, jamás he hecho ni jamás haría, porque mi interés era precisamente poner la cuota inicial del proceso de paz, que era lo que exigía el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y por eso yo, con mucha responsabilidad, yo ya había tenido una hija desaparecida, yo ya había sido secuestrada, y fuera de eso era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y de la Comisión de Paz. Entonces yo me interesé mucho sobre el tema de las liberaciones, de ver al profesor Moncayo. A raíz de eso yo me interesé mucho y me dediqué pues a un proceso que realmente les cuento fue muy difícil, fue muy escabroso. Yo sola era quien iba a los campamentos a hacer los acuerdos para la liberación de las personas. Fue una experiencia demasiado dura. Yo realmente en un momento determinado el presidente Santos toma la decisión y exige a las FARC que yo no debo estar en nada, eso lo sacó inclusive él en su libro que publicó el año pasado, que fue una condición, un requisito sine qua non, que yo no debería estar absolutamente en nada.
que porque yo le daba con eso figuración a la guerrilla, a Chávez, o sea, como quien dice, yo estaría utilizando eso sería para lanzarme a la presidencia. Entonces yo no me marginé porque ese es un principio, es una vocación, seguí trabajando, seguí participando en La Habana, ayudé todo lo que pude y ya después de eso yo tomé la decisión en un momento determinado de lanzar mi candidatura a la presidencia de la República y lo hice por fuera de los partidos, lo hice sin el apoyo de las FARC, es más, las FARC, que parece extraño, a lo mejor la gente no me lo cree, le prohibió a muchos de sus miembros a que me ayudaran a recoger las firmas, cosa pues que yo no le había pedido que me ayudaran, pero que me sorprendió muchísimo porque yo me quemé mucho políticamente por esa lucha tan tenaz, porque se acabara la guerra. Yo jamás me retiré del Partido Liberal, no volví por el manejo que se le dio, pero yo me dediqué mucho a trabajar con los sectores alternativos. Acuérdense que yo fui vocera de la marcha patriótica, que era como un chicharrón, una papa caliente, pero yo confiaba que ese espacio era bonito para que muchos sectores de la vida del país que estaban por fuera, yo puse mi nombre, presté mi nombre. Me dediqué por completo a sacar ese proceso adelante. Para mí fue muy duro que cuando yo requerí el apoyo para la candidatura, a mí todos los sectores alternativos me dieron la espalda. Para mí eso fue un golpe emocional muy fuerte, no lo puedo negar. Yo después de eso, el 9 de abril del año 2018, pues tomé una decisión que para mí fue muy dura, porque además alguna de la gente que me estaba asesorando se trasladó sin darme yo cuenta a la campaña de Gustavo Petro, o sea que estaban en la mía y estaban en la de él, cosa que para mí fue de verdad ética y moralmente muy demoledor. Entonces yo tomé la decisión de renunciar. Les quiero contar con toda tranquilidad, porque yo creo que yo como ser humano tengo el derecho a padecer eso. Yo entré en una depresión muy fuerte, porque es como que yo hubiera perdido todo el tiempo que había hecho en política, como que yo hubiera echado por una cañería un prestigio político tan importante como el que yo tenía, que lo hice sin puestos, que lo hice sin contratos, que lo hice a punta de debates en el Congreso con una oposición muy fuerte, pero siempre muy cercana a la gente. Entonces, yo hice una reflexión que fue muy dolorosa para mí. Yo me enfermé, entré en una depresión muy, muy, muy profunda. Me marginé absolutamente de todo, hasta que terminé recluida en una clínica en La Habana. Esto no lo sabe nadie, se los cuento a ustedes. Recluida en una clínica en La Habana a finales del año pasado. Perdí el conocimiento durante 12 días y bueno, estuve 20 días hospitalizada, luego ya me recuperé ya en Cuba, ya pues me regresé para Colombia, ya pues como que hubiera exorcizado toda esa tristeza, todo ese dolor, como todo ese abandono que yo sentía de lo que había sido, lo que han sido mis amigos. Luego ese señor Timochenko de la tarde me llamó a ofrecerme disculpas, pero realmente yo no quiero ya tener ningún tipo de relaciones de esas, porque yo creo que uno de los peores actitudes, conductas de la gente es la ingratitud, y a mí no me dio nada la FARC, ni me dio nada absolutamente nadie, era mi trabajo político, eran mis convicciones. Entonces yo hacía como 5 años con mi compañero habíamos comprado una finca pues por allá en un hueco. Mi mamá dice que yo no sirvo para comprar créditos. Allá en Puerto Lleras, en el Meta, nos compramos una finca y nos dedicamos a trabajar, pero yo pues iba como de paseo, porque yo soy muy floja para pasar maluco. Entonces yo no soy capaz de dormir sin colchón, no soy capaz de dormir en el suelo, no soy de las que hago camping, no me gustan los zancudos, me desespera que no haya aire acondicionado. Todo eso lo digo con toda franqueza. Pero doctora, todo esto, toda esta tragedia que usted nos cuenta que vivió después de la deserción de su campaña presidencial y todo esto que pasó, la llevó a la reflexión entonces de retirarse de la política. ¿Nos está diciendo usted que se ha retirado de la política para dedicarse a su familia y a su finca allá en el Meta? Yo tomé la decisión de retirarme de absolutamente todo. Yo soy consciente de que gozo de mucho aprecio en muchos sectores alternativos, que últimamente inclusive me han llamado mucho que participe, que nos hace falta, que vuelva. Yo no vuelvo.
yo no vuelvo, aquí la política es muy rastrera, yo soy una persona que hago política de manera argumentativa, a mí me harta sobremanera que la política se haga insultando, a mí no me verán ustedes nunca insultando a Álvaro Uribe, a mí me verán argumentando contra los que él defiende y yo lo que defiendo, o contra Santos, que también se portó muy mal conmigo, pero yo no hago política así. Entonces yo opté por retirarme de todo eso. Yo no, saben que no tengo nostalgia, a mí alguna gente me dice, usted hace parte en el Congreso, yo allá no vuelvo ni amarrada. Yo, por ejemplo, cuando me piden cosas humanitarias, sí las hago, cosas como estas. Yo trabajé con el Defensor del Pueblo el año pasado, y fuimos capaces de traer como los 30 y pico de muchachos que estaban encarcelados en Venezuela. Hicimos un trabajo callado y conjunto. Doctora Piada, es bueno que hablemos más de esa relación con Venezuela y con el gobierno de Venezuela y lo que ha significado eso. Vamos a un corte y ya regresamos para que nos cuente más de eso, por favor. Estás viendo Un Toque de Romero. Seguimos aquí en Un Toque de Romero con Piedad Córdoba, que anuncia su retiro oficial de la política. Doctora Piedad, ¿cómo está actualmente su relación con el gobierno venezolano? ¿Cada cuánto se comunica usted con el presidente o cómo es ese tema del que tanto se habla pero que usted no menciona? Bueno, venga que le voy a dar otra revelación. Yo hace aproximadamente 2 años no hablo con el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué hace 2 años? Yo estuve haciendo una tarea de mediación muy importante. A mí me llamó el presidente Nicolás Maduro para que yo lograra una reunión con el presidente Álvaro Uribe. Ustedes saben que Álvaro Uribe a mí me persiguió de una manera espantosa, hasta el punto de que el último fallo de un juez es cómo se estructuró todo el montaje, y él asegura que fue en cabeza de Uribe, y en razón de eso a mí obligan al Estado a que me indemnice y a que me pida perdón. Eso fue lo último del año pasado. Para mí era muy difícil, pero pues yo pensé más en el compromiso de lograr una relación estable de los dos países, y yo accedí a hacer la tarea. Yo fui con Fabio Valencia, me reuní varias veces, logramos a través de mi hijo una cita con el presidente Álvaro Uribe, pues el presidente, él me invitó a su casa un fin de semana, yo fui a su casa en Río Negro. Tengo que decir, aunque mucha gente se enoja porque yo digo que me atendió muy bien, yo no tengo por qué decir que me atendió a las patadas, que eso no quiere decir que pensemos iguales, pero lo corté no quita lo valiente. Yo me reuní con él, yo le transmití la idea, le hablamos mucho rato sobre la importancia del tema, porque lo que el presidente Maduro quería era que él fuera el mediador entre la oposición y él, para que él pudiera sentarse con la oposición. Tuvimos varias reuniones, yo fui a Venezuela, llevé pues lo que me había dicho y unos puntos que me había dicho el doctor Álvaro Uribe que le dijera. El presidente Maduro dijo que estaba dispuesto a reunirse donde quisiera, como fuera, que público, que privado, que aceptaba pues como las tareas que le había propuesto. Infortunadamente, el presidente Uribe no me volvió a responder. Yo pues siento que quedé como un zapato, pero pues yo hice lo que yo podía hacer, yo no podía hacer más nada. Y yo no, es más, el presidente Uribe me pidió que hablara con el ELN bajo 3 condiciones, yo fui a Cuba, hablé también con ellos e hice la tarea, pero desde esa época yo no volví a hablar con el presidente Maduro, no porque esté brava con él, no por nada, sino que es que la gente cree que porque yo defiendo un proyecto, entonces yo cada que quiero lo llamo, yo no tengo ni siquiera el teléfono del presidente. Yo voy allá a muchas cosas porque yo hago parte del grupo de intelectuales en defensa de la humanidad en la región de América Latina, pero yo muchas veces que voy allá yo ni siquiera sé qué está haciendo o en dónde está. Solamente tengo un agradecimiento muy profundo porque el tema de las liberaciones es un tema que yo voy a escribir en el libro y que yo quiero contar cómo fue de difícil, cómo fue de hermoso, pero cómo fue también el apoyo de Venezuela. Entonces yo pues hago parte, como les digo, de un proceso humanista en la región y en el mundo, pero eso no quiere decir
que yo me entere todos los días qué pasa en Venezuela. O sea, yo no... ¿Era más fuerte, doctora, era más fuerte su relación con Hugo Chávez que con el presidente Maduro? No, mira que no. Yo fui pues también muy cercana al presidente Chávez por ese tema, y cuando él sale del tema yo sigo, pero yo tenía una relación muy cercana con el presidente Maduro, en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores, porque él es una persona muy fluida, no es lo que la gente ve, muy tranquila, muy, muy chistosa, pero sobre todo muy cercana. Entonces, él a mí me ayudó a resolver muchos problemas que teníamos con el tema de las liberaciones, y para mí eso fue un reto. Entonces yo a él lo conocí mucho más profundamente. Lo que pasa, Diego y Santiago y televidentes, es que una cosa es uno decir que... Yo, por ejemplo, hablo con el ministro Arreaza de Relaciones Exteriores, pero eso no quiere decir que ya cuando él es presidente yo voy a tener la misma relación dinámica, cercana. No, yo no estoy brava con él. Yo tampoco creo que él está bravo conmigo. Yo hice lo que pude hacer, pero yo pues hace 2 años no hablo con él. Y no le voy a preguntar de su relación con Petro, porque lo tenemos en la línea. Petro, tiene aquí a la doctora Piedad Cordo. Saludo especial, Diego, Santiago. Piedad, ¿cómo estás? ¿Qué dices? El lugar de este Medellín, Ana. ¿Cómo estás? Te veo verde como la libertad. Yo me sorprendo escucharte decir que te retiras de la política. Yo te voy a invitar a mi campaña humana para enfrentar juntos las mafiomafias del poder, que no nos quieren dejar gobernar esta Colombia humana. ¿Por qué? ¿Qué hago para conquistarte, Piedad? ¿Cómo te conquisto? Bueno, si eso fuera cierto, yo tendría que decirte lo que pienso. Petro, en la campaña presidencial, tuvo un gesto muy noble conmigo y también con Van Morris y Jorge Rojas. Yo, en las veces que me acerqué a Petro en la alcaldía, fue para apoyarlo por la cuestión del procurador, pero jamás a pedirle un puesto, ni contrato, ni negocio, ni nada, porque ese no ha sido mi estilo. Pero él y sus amigos hablaron con unos embajadores que les dijeron que nos deberíamos de juntar, y dijo que él conmigo a kilómetros, porque yo le quitaba votos, porque con el tema de la FARC yo le hacía perder votos. Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo nunca he sido guerrillera, nunca he cogido un fusil, a mí no me ha ido tan bien. Yo en tampoco, la... no mentiras. ¿Cómo? Yo tampoco, no mentiras. Bueno, lo mejor decía que fue jugando guerrita, pero bueno. Esas son cositas, una canita al aire. Bueno, doctora Piedad, y para finalizar, a nosotros nos gusta en un toque de Romero hacer un jueguito que se llama Me Remite A. Yo le digo una palabra y usted me dice esa palabra a qué la remite. Bueno. Presidencia. Añoranzas. Juan Luis Castro. Mi hijo senador, mi hijo mayor, mi amor y mi locura. Castro chavista. Ah, pues ese es un chiste muy, muy, muy bien montado de la oposición. Secuestro. Doloroso. Partido Liberal. Remembranzas del pasado, que pudo haber sido y no fue. Alejandro Ordóñez. Ay, no, qué horror. Acuerdo humanitario. Un empeño desde las convicciones y desde la ética. Doctora Piedad, nosotros hemos estado encantados de conversar con usted. Quisiéramos que fuera más tiempo, pero pues el tiempo en televisión es muy valioso. Muchas gracias, le deseo muchos éxitos en lo que continúa de su vida, que siga compartiendo con su familia y la pronta recuperación de su mamá. Que tenga una feliz noche y muchas gracias. Hacía mucho tiempo no quería dar una entrevista, la di con ustedes porque esta es mi ciudad, la que quiero tanto. Y bueno, muchas gracias. Muchas chivas. Muchas gracias a ustedes. No olviden estar conectados siempre los miércoles a las 9 de la noche por Telemedellín.